Hola chicos, hoy les traje una actividad de conteo, pero les traje unos helados. ¿Les gustan los helados, chicos? Sí, a mí también. Y más los de sabores, de chocolate, de fresa, de limón. ¿A ustedes no, chicos? ¿Sí? Bueno, vamos a aprender a contar. Más bien, ya sé que ya saben contar. Vamos a seguir practicando el conteo, chicos, para que no se nos olvide, ¿ok? Fíjate bien. Yo aquí traje los helados de muchos sabores, pero a estos helados yo les puse unos números. Los números, el 1, les puse el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, que son los números que ya no sabemos, chicos, ¿sale? Y bien, aquí yo traje unos circulitos que me están marcando también los números. Vamos a buscar su par. ¿Qué significa esto? Yo voy a buscar el número 1 en la fichita que tengo aquí abajo. Vamos a encontrar a su pareja. Por ejemplo, ¿este qué número es, chicos? El 1. ¿Dónde está el número 1? Vamos a buscarlo. Contamos. 1. ¿Se parecen? Sí, ¿verdad? Entonces, lo pegamos. ¿Viste? Así lo vas a hacer con todos los números hasta llegar al número 10. Fíjate bien. ¿Qué número es este? El 2. Contamos. 1, 2, y lo pegamos. ¿Qué número es este, chicos? El 3. Contamos. 1, 2, 3. ¿Se parecen? Lo pegamos. Vamos con el 4. Contamos. 1, 2, 3, 4. Y lo pegamos. ¿Qué número sigue? 5. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo pegamos. Vamos con el 6. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se parece? ¿Ya vieron? Vamos con el que sigue. ¿Qué número es? El 7. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos con el 8. Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya vieron? Vamos con el 9. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si se parece, ¿ya vieron? Y por último tenemos el 10. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, chicos, recuerden que mami les tiene que ayudar para realizar su actividad. Espero les haya gustado. Los veo pronto. Adiós.